¡Felices Pascuas! No podemos decir felices Pascuas si no es con una sonrisa, si no es contentos, porque realmente, como decíamos en el Salmo, este es el día en que actuó el Señor. Los relatos de la Pascua, como que escuchamos hoy un San Juan, que se van mezclando, aparece el Señor, el sepulcro vacío, luego las apariciones a los distintos apóstoles, hasta que el Señor, como escucharemos el próximo domingo, se aparece a todos reunidos, les dice: la paz esté con ustedes. Por eso, a la alegría de la Pascua, estamos llamados a unir la oración por la paz. Por la paz del corazón, por la paz en las familias, por la paz en nuestra sociedad uruguaya, por la paz en el mundo, ni qué decir frente a esa guerra atroz Ucrania-Rusia, por la paz. El viernes de noche en el Vía Crucis del Cerro, hermosísimo, en una noche estupenda, luna llena, era la noche de Pesaj para las familias judías, para la tradición judía. En ese Vía Crucis se nos hacía repetir una y otra vez a lo largo del largo camino hasta la fortaleza del cerro: no se cansen de construir la paz. Ese es también el mensaje de Pascua que asumo. Queridísimos, este es el día en que actuó el Señor. No hay dolor que no pueda quedarse sin sentido si lo unimos al sacrificio de Cristo. No hay pecado que no pueda ser perdonado si arrepentidos de corazón le pedimos el perdón a Dios. Tenemos que construir entre todos la paz. Y eso se aprende desde pequeños y eso se vive luego a lo largo de la vida. Construir la paz no es ser cobardes ni frágiles, al contrario. Se necesita mucha fortaleza para ser hombres y mujeres de paz. Que lo podamos vivir en esta Pascua. ¡Qué bueno! Estamos contentos y felices. ¡Felices Pascuas para todos! Que hoy nos vayamos con la sonrisa en el corazón, queriendo llevar alegría y paz a todas las personas que nos encontremos en este día y en estos días de Pascua de Resurrección.